Hola a todos, mi nombre es Tiffany Calvache y soy una de las embajadoras del Instituto de Nutrición Alimentaria y Salud, que también trabaja con New Jersey Healthy Kids Initiative. Hoy vamos a aprender a hacer huevos revueltos para microondas, así que si tienes hambre pero no quieres molestar a tus padres y quieres mostrarle lo que puedes preparar, esto es algo rápido y fácil que puedes hacer. Lo que vas a necesitar son dos huevos y pedirle a alguien una cucharada. Y también vamos a obtener nuestra leche. Primero vamos a romper nuestros dos huevos. Agarra tus huevos y golpéalo al costado de la mesa o un plato. Aquí puedes romperlo a un lado. Luego vas a romper el huevo y colocarlo en un plato. Asegúrese de que no haya cáscaras de huevo y puedes tirarlo a la basura. Toma tu segundo huevo y haz lo mismo. Golpea al costado de tu plato y asegúrate de que no haya cáscaras de huevo. Y tíralo a la basura. Ahora vas a agarrar tu cucharadita, agarra la leche de tu elección. Estoy usando leche láctea sin grasa, pero puedes usar cualquier tipo de leche para esta receta. Y ahora vas a medir. Usa una cucharadita de leche y póngalo en su tazón y agregue una cucharadita más. Voy a poner la cucharadita aquí para no olvidarme de lavarlo. También voy a guardar la leche. No se olviden de guardar la leche porque es muy importante. Ahora vamos a mezclar nuestros huevos. Toma una cucharada o cualquier cosa con lo que puedas mezclar. ¿Quieres batir los huevos y seguir mezclando? Sigue mezclando. Los huevos son ricos en proteínas, bajos en calorías y no cuesta mucho comprarlos. Al comer huevos obtienes una buena fuente de vitaminas y minerales y otros nutrientes. Los huevos pueden ser una fuente inagotable para combatir enfermedades. Los huevos son una de las mejores maneras para obtener proteína. Debes asegurarte de seguir mezclando. Puedes obtener buenos músculos de brazo con esto. Asegúrese de mezclar sobre una superficie plana. Puede ser una mesa. Quieres seguir mezclando hasta que obtengas un buen tazón que sea de color naranja o amarillo. Como así. Sigue mezclando un poquito más. Pon tu cucharada en el lavadero. Y ahora vamos al microondas. Coloque su taza hacia abajo. Coloque en el microondas entre 45 segundos a 1 minuto. Lo voy a poner por 50 segundos. Mientras que espero, aquí hay más datos nutricionales. La proteína es muy importante porque ayuda a crecer y a reemplazar el tejido de tu cuerpo. Nuestros músculos son principalmente proteínas. Para tener músculos fuertes para practicar deportes, debes asegurarte de comer muchas proteínas. Los huevos son una buena forma de obtener esas fuentes diarias. Mientras esperes, no dudes de ayudar a tus padres a lavar los platos y guardar el resto de tus huevos. Ahora estamos esperando.
Ahora nuestros huevos están listos. Debes asegurarte de pedirle a un adulto que te ayude a sacar los huevos porque estarán calientes. Por favor, ten mucho cuidado. Si sus huevos todavía están un poquito líquidos, puedes volver a colocarlo en el microondas durante 40 segundos más. Y ahora estamos esperando. Mientras que espero que todos mantengan activos mientras que estén en casa. Definitivamente ayuda a tus padres a cocinar porque es bien divertido y es una excelente manera de aprender. Y ahora tenemos nuestro huevo revuelto. Gracias por ver.